thank <laughs> you Muy buenos días, mi nombre es Catalina Armendariz y esta ocasión estaré conduciendo estos últimos tres programas de la serie Brújula en Mano. Le enviamos un cordial saludo a nuestra amiga la maestra Montserrat Gamboa. Esta ocasión estamos en la tele sesión número 8 y qué les parece si vamos a ver nuestro objetivo del día de hoy. El tema es servicio social trámite. O compromiso. Y para que a ustedes les quede claro lo que vamos a platicar a lo largo de esta hora, vamos a platicar de la, de, para difundir la importancia del servicio social en la formación integral del estudiante. Estamos viendo que a raíz de estos 70 años que cumple el servicio social, vamos a platicar de todo lo que implica para el joven, para la universidad y para la comunidad el servicio social. Y para hablar al respecto, tenemos a dos invitadas el día de hoy. Tenemos a la ingeniera Ana de Gortari Pedrosa, ella es subdirectora de Servicio Social y Vinculación Laboral. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. También tenemos a la licenciada Claudia Navarrete García, ella es jefa del Departamento de Programas Multidisciplinarios. Bienvenida. Gracias, buenos días. Y bueno, eh, durante estos 70 años del Servicio Social en la UNAM, es un poco difícil resumirlo de unas cuantas minutos hasta en 60 minutos, pero vamos a empezar con la primera pregunta del día de hoy. ¿Qué momento vive el Servicio Social en la UNAM y en México? Y no, me gustaría que la ingeniera Ana de Gortay no lo platicara. Claro que sí, con, con, con mucho gusto. Bueno, desde hace eh, siete décadas, justamente en 1936, el doctor eh, Gustavo Vaz Prada encabeza una brigada de médicos a los que les pide que al terminar sus estudios en la Facultad de Medicina, en la entonces, antes, Escuela de Medicina, eh, eh, formen una brigada y se, y se vayan a campo a brindar atención médica a poblaciones de escasos recursos. Desde entonces él promueve que se instaure de forma eh, ya obligatoria para la, la carrera de medicina y años después se, se hace ya para todas las carreras de forma ob, ob, obligatoria. Desde entonces este servicio eh, social, que además es el, el único país en, en el mundo en el que hace de, se hace de esta manera, ha representado una forma de vinculación muy estrecha de la universidad con la sociedad, en donde los estudiantes ponen eh, eh, en juego todos sus conocimientos, sus destrezas, sus habilidades y ayudan en proyectos concretos a las, la, las comunidades más eh, eh, pobres. ¿no? Bueno, para ello en la UNAM se cuenta con alrededor de 3.600 programas año con año uh -huh. que son validados por las escuelas y facultades y alrededor de un grupo como de 18.000 eh, eh, estudiantes a, a, aproximadamente de todas las carreras salen a hacer este ser, servicio social. Finalmente en México esta cifra se eleva a 300.000. Hay 300.000 estudiantes cada año que en todo nuestro país... Tiene que hacer ese servicio social. Y bueno, tenemos unas láminas que ejemplifican un poco a qué sectores atiende el servicio social en la UNAM, que habla sobre estos tres sectores que le pediría a nuestra producción que nos hiciera el favor de presentárnosla, para tener mejor idea a qué sectores atiende el servicio social en la UNAM, que es sector social, público y educativo. Y es importante que la, el, el público televidente conozca que no solamente el servicio social es para la comunidad o es para dar clases o algo así, atiende muchos sectores, ingeniero. Así es, claro. Eh, de estos 3.600 programas se encuentran distribuidos, dependiendo de lo que nos, nos solicitan las dependencias o las instituciones, en estos tres sectores. Y para ello, además, la universidad tiene eh, eh, planteados dos modelos, uno en el ámbito rural, uno en el ámbito urbano, de lo cual platicaremos eh, más adelante. ¿no? Asimismo, eh, las actividades... Creo que también hay una gráfica que se ven, es, eh, las actividades que se, se desarrollan con nuestros estudiantes pues tienen que ver con el ámbito académico, con el ámbito de la investigación, con el ámbito eh, eh, educativo y otras, las, las que quisiéramos que fueran las menos con el ámbito administrativo. La lámina que tenemos en pantalla hace referencia al número de programas que tenemos registrados en la UNAM, que en 1936 era uno, eran sí. médicos, y actualmente pues, tenemos una cifra impresionante de más de 3.000, en general. ¿no? Así es, eso, eh, eso nos, da, nos da cuenta aparte de que no solo son los 3.600 programas que tenemos registrados, sino que hay una, una requisición de, 80, de más de 80.000 eh, eh, jóvenes que vayan. A diversas actividades en instituciones, en fundaciones, dependencias del gobierno, go gobiernos municipales o federal o, o estatal, ¿no? Y la siguiente lámina nos habla un poco de lo que ya nos decía usted, que eran las actividades en las que los jóvenes están prestando su servicio social, ¿no? Que es importante que se conozca que no solamente se apoya a cuestiones comunidad, también tenemos apoyos a la docencia, la investigación y otras áreas, que es importante recalcar, ingeniero. Así es. Y aparte, recientemente, bueno, de unos dos años para acá, ya se tiene la opción vía eh, titulación a través del, del servicio social. Llevamos uh -huh. eh, un, un buen momento para que nuestro televidente pueda comunicarse con nosotros a los teléfonos, que en un momento van a aparecer en pantalla. Porque bueno, es, es importante que conozcamos que la retroalimentación entre usted y nosotros es fundamental para que se construya este espacio. Recuerde, los números telefónicos están en pantalla y tenemos unos obsequios para usted, ya que usted nos atiende en, en este momento. Nosotros le vamos a regalar algunas guías de carreras de la UNAM 2005-2006 que conjunta la oferta educativa que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo único que tiene que hacer es llamarnos a los teléfonos en pantalla y comentarnos qué opina del servicio social universitario. ¿Qué opina del servicio social universitario? Es una, eh, tenemos cinco guías para usted. Lo único que tiene que hacer es marcarnos, ya sabe, contestaron la pregunta: ¿qué opina del Servicio Social Universitario? Y bueno, eh, ya la, la ingeniera nos da un, un esbozo de lo que ha sido el, el Servicio Social en la UNAM desde sus inicios de 1936 hasta actualmente, 2006, a sus 70 años, que ya tiene más de 3.000 programas registrados, pero. Vamos a conocer un poco más qué estrategias ha utilizado la Universidad Nacional Autónoma de México para incrementar estos programas de servicio social. Y para ello pues, tenemos aquí a la licenciada Claudia Navarrete que nos va a platicar cómo le ha hecho la UNAM para poder incrementar estos programas. Así es. Eh, en este contexto de, en que la universidad eh, en los últimos años ha eh, desarrollado diferentes acciones y estrategias para revalorar y rescatar el sentido eminentemente social que tiene el Servicio Social Universitario, ha desarrollado diferentes eh, formas de poder eh, hacer esto del conocimiento de los jóvenes universitarios. De manera permanente se cuenta con un programa de información que desde los primeros semestres hasta el proceso en el que los jóvenes ya están en tiempo de decidir dónde realizar su servicio social, se les informa, se les orienta y se les sensibiliza sobre todas las posibilidades que hay para poder realizarlo. Aparte de estos... Eh, 3.000, eh, más de 3.000 posibilidades de acuerdo a su perfil profesional, de acuerdo a la carrera en particular. También hay un, eh, un sistema de información automatizado que ha permitido a la dirección y eh, a nosotros en particular, a las escuelas y facultades, dar un seguimiento puntual a los alumnos que están realizando su servicio social desde el inicio hasta su conclusión, además de eh, las instituciones receptoras, ¿no? tener contacto con ellas, que conozcan cuáles son los objetivos del servicio social, qué se busca, la filosofía, y también eh, a través de la promoción de videos. De, de un video de servicio social donde se rescata la importancia de la participación de los jóvenes universitarios en programas de impacto social, además de un taller que se llama Eligiendo la Mejor Opción para mi Servicio Social, que vamos a hablar un poquito más, del, más adelante, donde se apoya la toma de decisiones en cuanto a... Eh, dónde y cómo van a realizar su servicio social. Estamos viendo en pantalla también algunas de las eh, acciones que se desarrollan permanentemente en la universidad, como son la participación en ferias y eventos, en exposiciones, en charlas masivas, donde en las escuelas y facultades se promueven programas específicos de servicio social. Las instituciones tienen la posibilidad de poder presentar a los alumnos cuál es la oferta que les están ofreciendo. Además, se atiende de manera personalizada a los universitarios becarios pronares que tienen eh, un doble compromiso: de realizar un servicio social, como lo establecen las reglas de operación del Programa Nacional de Becas, donde este, ellos tienen que hacer un servicio de impacto social, de atención directa a la comunidad o con un enfoque, eh, un enfoque educativo. Y es ahí donde. Eh, se han seleccionado de toda esta oferta que está registrada y validada por escuelas y facultades aquellos programas que les permitan a ellos dar cumplimiento a este compromiso. Estamos viendo algunas imágenes de, de servicio social, de la participación que tienen los jóvenes universitarios en las distintas instancias donde prestan su servicio social, en el ámbito rural, en el ámbito urbano, en procesos de investigación, en la docencia. Aquí es importante recalcar que los chicos están este, trabajando, o sea, están haciendo actividades profesionales propias de su carrera, ya sea veterinarios, ya sea ingenieros. La finalidad es que el servicio social sea un punto de inicio para empezar a practicar lo ya aprendido durante los cuatro o cinco años de carrera. No es, es, digamos, aquel que ayuda a alguien, sino no. es alguien, un profesional que ejerce su carrera. Definitivamente, creo que el servicio social es esta gran oportunidad que tienen los jóvenes universitarios de poder. Perfilar hacia dónde quieren llevar su ejercicio profesional y cómo estaría el, el campo laboral donde ellos quieren incursionar, ¿no? Entonces creo que se convierte en esto en una gran oportunidad de que los jóvenes vayan identificando qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Sí, por eso en pantalla las imágenes que tenemos tenemos a jóvenes trabajando directamente con herramientas, con computadoras, con la atención directa propias, ¿no? a la comunidad en el ámbito de la salud. Uh -huh. Eso es muy importante, que se quite un poco esta idea de que el servicio social es un mero trámite, no cuando realmente, aparte de un compromiso social, es una oportunidad para desarrollarme como profesionista. ¿no? Así Eso es. Es. Y esto me da pie a una, una pregunta que tenemos eh, en, la, en esta siguiente sesión, que es, ¿qué es la UNAM en tu comunidad? Que es un programa de servicio social que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México que va dirigido a estas zonas de alta marginación. Ingeniera Ana de Gortari, ¿en qué consiste este programa? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo podemos conocer un poco más al respecto? Claro que sí. Bueno, el programa La UNAM en tu, tu comunidad eh, nace hace más de cinco años en un, eh, en un esfuerzo de la, de la UNAM, de la de Goce, por eh, eh, encontrar eh, eh, estrategias cada vez más, más eh, cercanas a, a precisamente a las comunidades en el ámbito rural o urbano que nos permitan... Eh, mediante un modelo y un conjunto de, de, de estrategias muy específicas, acercarnos en forma de proyectos concretos a las comunidades más alejadas. Para ello inició el programa en varios estados de la República, se ha trabajado en el estado de Oaxaca, en el estado de Puebla, en el estado de Veracruz, en el estado de Guerrero, y recientemente se está trabajando en el estado de Michoacán, donde fortaleciendo esta estrategia, eh, vinculamos a, a, a la universidad con los gobiernos locales, de tal manera que un grupo multidisciplinario de estudiantes, que eso es una cuestión fundamental en este programa de la UNAM en tu comunidad, que se pueda eh, 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 vincular entre sí por medio de la, la asesoría eh, de profesores, de académicos, eh, lleven a cabo un conjunto de, de actividades en donde ellos eh, puedan eh, eh, demostrar sus conocimientos en torno a un proyecto específico. Este caso de Michoacán, bueno, pues eh, un grupo de jóvenes eh, de, de 21 carreras de la UNAM, 57 jóvenes de, de 21 carreras, trabajaron en torno a un, a un proyecto que se llama Ordenamiento Ecológico Territorial en el municipio de Chilchota, Michoacán. Uh -huh. eh, Sí, eh, te estábamos viendo en pantalla hace un momento cuando la ingeniera estaba platicándonos algunas de las imágenes que tenemos de este servicio en, en, en tu comunidad que me parece muy importante retomar, porque esto se llevó a cabo, como bien decía la ingeniera, en una zona sumamente marginada del país, en este caso fue en Veracruz, me gustaría que la volviéramos a ver, porque fue un impacto sumamente importante, que fue como inicia así el servicio, el servicio social en la UNAM en tu comunidad, Claudia. Sí, estas son una, unas imágenes que, que dan muestra de la participación de estos jóvenes en el ámbito comunitario. Como decía la ingeniera, eh, esta es una gran oportunidad que tienen los jóvenes universitarios de poder incorporarse a... Un programa que les da la posibilidad de estar en, en las comunidades con la población, identificando y trabajando con problemas reales y concretos y ofreciendo propuestas de solución eh, validadas también por la comunidad. La participación de ellos tiene todo un proceso. Bueno, se presentan en la comunidad, se hacen acuerdos con las autoridades locales, con la propia población para poder eh, establecer la estancia de los jóvenes en cuanto a alimentación, en cuanto a... Um, su propia estancia, el hospedaje uh -huh. y también eh, ir identificando conjuntamente con la población cuáles son, eh, cuál es la problemática, cuáles son las necesidades que ellos tienen, transformarlas en proyectos, en proyectos muy específicos y este, presentar y, y apoyar como la gestión de recursos para que se lleven a cabo. Uh -huh. La participación en cada una de estas comunidades se hace al menos de un año a 18 meses. Esto quiere decir que participan tres grupos de servicio social por en cada una de estas comunidades. El ejemplo que estamos viendo es Atsalan en, en Veracruz y participaron alrededor de 18 carreras desarrollando proyectos muy específicos. Es una población que de origen se dedica al café. Y ante la situación que estaba atravesando el café, ellos optaron por proponer eh, diversos proyectos productivos y aprovechar la infraestructura que, con la que se contaba en el lugar, como era eh, donde se lavaba el café, que después uh -huh. se convirtieron en lugares donde se criaba mojarra tilapia, un proyecto de hongo, que, eh, de hongo seta para un mercado local y que se hicieron estudios que fueron este, apoyando e impulsando a que esto se convirtiera ya en un mercado más amplio ¿no? de comercialización y que apoyara de alguna manera el el ingreso de las familias que estaban participando con, con estos alumnos. Sí, además, esta participación de estos jóvenes fue toda una cuestión de, inter, de intervención en la, en la comunidad sumamente interesante porque, bueno, aparte de lo que bien decía que había un criadero de tilapias, también había toda una granja apícola, invernaderos. Un invernaderos, había, digamos, huertos familiares. Huertos familiares que se desarrollan en las escuelas con los alumnos y que esto va sembrando una semilla de, de la escuela a la casa, ¿no? Entonces fueron creciendo. Fue creciendo esta forma de tener eh, un recurso propio para autoconsumo eh, en una primera instancia y después para un mercado local. Pues qué interesante, la UNAM en tu comunidad es un esfuerzo tanto de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México como de los mismos municipios, como este de la misma universidad, la de Goce, que es la que los lleva, los posiciona, platica, eso es, eso es sumamente importante. Bueno, tenemos eh, algunas llamadas del público, Norberto Figueroa dice, ¿cómo una persona puede participar en el servicio social si no es universitario? Ingeniera Ana de Gortari. Bueno, de, definitivamente sea ha... Eh, eh, fortalecido las estrategias de esto desde la universidad. Para con la sociedad, pero esto no sería eh, posible si jóvenes de las comunidades, de las colonias, de los pueblos, etcétera, no participaran. Digamos, esta es una acción de jóvenes para jóvenes antes que otra cosa y está es, de, eh, enmarcada en una forma de, de, de comunicación, de trabajo conjunto, porque sabemos que de los 32 millones de jóvenes que existen en nuestro país, pues solo 3 millones llegan a este nivel de estudios y ello a esto es un universitarios les representa, bueno, a nosotros que fuimos también universitarios nos representa una responsabilidad muy grande. Entonces los jóvenes pueden participar con nosotros acercándose a la universidad, atendiendo un correo electrónico que nos puedan este, enviar donde nos platiquen eh, su... su su interés en participar con nosotros y con mucho gusto trataremos de canalizarlos a que se involucren en un proyecto este, con la UNAM. Uh -huh. ¿Algún número telefónico al cual se pueda acudir este, Norberto, en el caso que esté interesado de, de directamente a... a bueno, está eh, apareciendo en nuestra pantalla el correo de brújula en mano. Que con cualquier cosa la canalizamos directamente con las invitadas del día de hoy eh, Gerardo eh, Magallanes dice es importante el servicio social para que el profesionista pueda aplicar sus conocimientos y los ponga al servicio de la comunidad por supuesto, en eso coincidimos y les recuerdo que estamos obsequiando eh, cinco, ya nos quedan únicamente tres guías de carreras UNAM 2005 2006, eh, lo único que tienen que hacer es que piensan del servicio social universitario, así es de que les recuerdo los teléfonos van a aparecer en un momento más en pantalla y tal como aparece en nuestro televisor, va a poder ver usted la guía de carreras UNAM 2005 y 2006 que les estamos obsequiando. Pues bueno, eh, tenemos unos testimonios que hablan un poco del de servicio social en tu comunidad, en esta, en, en esta zona que decía la ingeniera Ana de Gortari, que es Chilchota, Michoacán, y qué mejor que ellos nos platiquen a nosotros cómo se sintieron qué aprendieron, cómo les fue. Y es muy interesante porque los chicos que nos, nos contestaron estas preguntas eh, eh, son de diversas carreras, son desde ingeniería geológica, una gran variedad de carreras. ¿Cuántos fueron a, bien esta, bien. a esta? En esta primera experiencia en la comunidad, de, en el municipio de Chichota, en el estado de Michoacán, participaron 57. Actualmente eh, tenemos el modelo en nueve municipios más y participan 136 prestadores de servicio social. Pues tomamos una muestra de estos 57 jóvenes que nos contestaron los sus experiencias, cómo se sintieron y qué aprendieron en este servicio social. Básicamente conocimiento, ya que como fue un proyecto multidisciplinario, los, el intercambio de conocimiento de las distintas áreas fue muy enriquecedor para, para mí y me ha servido para ampliar mis conocimientos y mi metodología de trabajo. Es pues un chorro de cosas. Yo creo que lo primero fue aprender a convivir con personas que no conoces y tienes que empezar a trabajar, cumplir objetivos, a poder vivir lejos de tu casa y aprender a ser un poco más tolerante con las cosas que no estás acostumbrado y tienes que hacer día con día. Pues yo creo que es una oportunidad que todos los universitarios debemos, debemos de tener y de aprovechar porque es un servicio que se le está regresando a la, a la universidad y aparte pues es un aprende de todas las carreras. Eh, uno se aplica y se da cuenta de, del valor que uno tiene como estudiante y egresado. En lo profesional aprendí a cómo sacar una investigación desde ceros, cómo, cómo relacionar todas las disciplinas que existen en la UNAM, aprendí cómo identificar zonas de conflicto y sobre todo a reconocer los problemas que hay en ciertas comunidades para poder ayudar con algún proyecto. Personalmente creo que todos este, aprendimos un poco más de tolerancia, sobre todo porque te, tienes que vivir con gente que no conoces y aprendimos también este, a identificar problemas tan simples como cómo adaptarte a una persona que, con la que nunca has convivido, sobre todo de carreras diferentes a la tuya. Amigos, nuestros estudiantes nos, nos comentaban cosas sumamente interesantes. El servicio social en tu comunidad fue un impacto para su vida en lo personal, en lo profesional, en lo, en lo académico. Influyó en muchas partes de su vida. Y nos gustaría muchísimo que la ingeniera Ana de Gortari nos platicara más al respecto. ¿Qué opina de este servicio social que se llama La Unam en tu comunidad? Claro que sí. Bueno, para nosotros es un esfuerzo muy, muy importante de gestión de coordinación dentro de la de GOCE con las escuelas y facultades, pero también con los gobiernos en, 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 en digamos, a nivel federal, porque es quien nos ayuda a, a la gestión de los recursos, la Secretaría de Desarrollo Social tiene un papel fundamental en esto. Por supuesto, la SEMARNAT, etcétera. También están los, los gobiernos a, a, a nivel estatal y los más importantes que son los locales. Con los, los gobiernos municipales es con quienes establecemos la, la vinculación más fuerte para eh, establecer los proyectos específicos o estratégicos enmarcados en su plan de, de, de desarrollo local, de tal manera de no llegar como a gestionar nosotros asuntos o proyectos que estén fuera de sus eh, necesidades. Esto se, se, se fortalece con eh, reuniones con las comunidades donde ellos de, ma de manera muy concreta nos hacen énfasis en qué es lo que más les importa. Si un programa que, que sea enfocado a viviendas, si un programa que sea enfocado a caminos, a pro proyectos productivos, etcétera, artesanías, a, a lo, lo que se requiera. Entonces, respecto a lo que los jóvenes nos, nos han eh, platicado acá, bueno, efectivamente es un asunto de respeto al otro, a, sus, a, a su opinión, porque son uh -huh. 33 carreras ya ahora vinculadas en esto, donde todos tienen voz y voto, donde todo lo que cada quien estudió es importante para la aportación, ¿no? Donde además hay que tener mucho, mucha este, tranquilidad, tolerancia, porque todos ellos viven dentro de los, los, los municipios en casas, donde, donde tienen que convivir con el otro, donde efectivamente no se conocían esta parte también nos forma más como personas, como, como ciudadanos, no como gentes que estamos interesadas en lo que le pasa a, a, a la comunidad. muchas veces tú no estás eh, preparado ni pensando en lo que pasa a la vuelta de la esquina en tu colonia. y hay muchísimas cosas en las que uno puede ayudar entonces. este programa, no, nosotros pensamos que es una eh, estrategia muy importante que se vaya eh, cada vez más consolidando como un modelo de atención a los gobiernos locales con menor ca ca capacidad de gestión, es decir, a estos más chicos, a estos más pobres, donde nuestra intervención como universidad y vinculación con todas estas este, instituciones que ya comentaba les sirva para eh, eh, fortalecer sus proyectos. ¿no? Aquí es sumamente importante recalcar que el, el Servicio Social de la UNAM en tu comunidad no es llegar a invadir y decir vamos a hacer esto porque esto se necesita. No, claro. es un acuerdo con la comunidad, un acuerdo con las autoridades municipales sobre qué procede a hacer. Eso es sumamente importante sí, recalcarlo. ¿no, Claudia? Es un proceso de, de, de planeación participativa que se hace de manera conjunta con las autoridades locales, con la comunidad, con la población, con las figuras que, que tienen esta responsabilidad y este respeto en cada uno de los lugares. Y creo que lo que le ha dado éxito al programa es el manejo que se ha dado. Se, se interviene o se participa con un gran respeto a, a los usos, a las costumbres que hay en cada uno de estos lugares y eso implica desde luego un gran aprendizaje para los prestadores de servicio social. Además yo creo que los logros han sido muy importantes. Transformar estas necesidades en proyectos concretos, como decía la ingeniera también, eh, presentar estudios técnicos que han favorecido a los gobiernos locales, la asignación de recursos para poder llevarlos a cabo, yo creo que eso es como el el Objetivo se cumple en ese momento, ¿no? Cuando ellos ven que se transforma eh, un proyecto que estaba ahí en el escritorio, cuando ya le dan un sustento. Eh, académico, un sustento, eh, con, con números, con datos, con cifras, con levantamientos reales, con esa información que de repente a las propias autoridades, por las limitaciones que, que existen, no son posibles de poder, no, no les per, no han podido presentar ante las instancias correspondientes para la gestión de recursos. ¿no? Entonces, creo que este ha sido uno de los logros más importantes: la gestión, el apoyo a la gestión, a la autogestión de los gobiernos y de las propias organizaciones locales. Eso es sumamente interesante, tanto nuestros jóvenes jóvenes de diversas carreras están aprendiendo a trabajar en la realidad, a trabajar bajo metas concretas, proyectos concretos y finalmente esto nos lleva a un punto sumamente interesante, que se logre un cambio en la comunidad. ¿no? Así es, y aparte, bueno, que ellos también vean este, plasmados sus conocimientos en un... En un trabajo común, es decir, uh -huh. los, 20, los 57 jóvenes de las 21 carreras de la primera brigada trabajaron en torno a un proyecto común. Redactar un documento entre claro. tantos es algo complejísimo, llegar a acuerdos desde la redacción hasta los mapas, hasta los contenidos que le vas a poner, y varios de ellos se están en su proceso de tesis con trabajos que se... Se, 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 se desarrollaron en torno a este gran proyecto, ¿no? Amigos, les recuerdo que tenemos unas líneas telefónicas para ustedes y estamos obsequiando, gracias a nuestras dos invitadas, ahora cinco manuales del taller, eligiendo la mejor opción para mi servicio social. Únicamente tienen que eh, llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aquí estamos viendo este manual que es sumamente interesante. En un momento más platicaremos más al respecto, cómo está estructurado y todo lo, el potencial que nos ayuda a desarrollar. Únicamente escríbanos o escríbanos, escríbanos a Brujo. En mano arroba punto mx o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, en lo que nosotros nos vamos a una pausa que es necesaria para que nuestro canal 22 y la red de USAD haga su sintonía de canal. publicando eh, cinco guías de carreras UNAM 2005-2006 y cinco manuales del taller, eligiendo la mejor opción para mi servicio social. Es sumamente importante que se comuniquen con nosotros. Aprovechen a nuestras dos especialistas en servicio social. Cualquier duda, cualquier comentario al respecto será bienvenido en los teléfonos que aparecerán en un momento más en nuestra pantalla. También tenemos el correo electrónico, que es otra forma de comunicarse con nosotros y que también es, nos da oportunidad de tener una conversación de... Tú a tú, o sea, nosotros mismos le contestamos. Para cualquier duda, comentario, ya sabe, nuestras especialistas están aquí precisamente para contestar todas sus dudas. Y bueno, aquí me gustaría muchísimo volver a retomar lo, lo que estábamos hablando de Chilchota, Michoacán, porque no no platicamos algo que se me hizo sumamente interesante finalmente estos 57 jóvenes ¿qué hicieron? Estos 57 jóvenes ¿qué cambiaron en la comunidad? Ingeniera Ana de Gortari. Sí, bueno, ellos eh, digamos, los organizamos nosotros, nos organizamos todos en torno a un, a un programa uh -huh. que se eh, llamó Ordenamiento Ecológico Te Territorial del municipio de Chilchote en Michoacán para ello se, se dieron cinco grupos cinco brigadas pe más pequeñas una obviamente en el ámbito de la salud con enfermeras, con eh, odontólogos y con enfermeros, odontólogos y, y optometristas. Otras dos brigadas fueron eh, directamente enfocadas a la parte de ordenamiento, otra al medio ambiente y finalmente una brigada más eh, eh, se enfocó a la parte del marco legal de lo que uh -huh. es un un ordenamiento. Todos aprendimos en este sentido desde que era un ordenamiento más uno eh, ecológico y además nos vinculamos también a un eh, centro de, de investigaciones en ecosistemas que tiene la UNAM en el campus Morelia. Ahí afortunadamente nos encontramos con un grupo de, de investigadores muy eh, 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 co colaboradores con nosotros que han eh, fortalecido mucho la parte académica de este proyecto. Entonces, en esas cinco brigadas, los estudiantes se fueron yendo eh, eh, a atender junto con las autoridades locales y la, la, la comunidad eh, diferentes asuntos. Entonces, resultados de ello, bueno, yo, yo creo que Claudia también nos, nos puede ya, ya comentar cuáles fueron algunos de los resultados de los proyectos, ¿no? Uh -huh. Claudia. Eh, se establece una cartera de proyectos que, que van surgiendo de las necesidades de un diagnóstico que se hace de la comunidad. Se van validando con la comunidad y se toman aquellos que, eh, con los que se va a contar con, para re, con recursos para poder llevarlos a cabo. En esta parte del ordenamiento trabajamos la primera fase del ordenamiento, que fueron seis meses, donde se llama, que es la fase de caracterización, uh -huh. que es donde se identifican eh, las problemáticas y se plantean algunas propuestas de solución. Con el ordenamiento, el ordenamiento el conlleva en esta primera parte eh, el primer eh, la primera propuesta para el trazado desde las calles hasta los sistemas de los servicios públicos, ¿no? Agua, drenaje, luz. Eh, el asfalto, si es posible o si no es posible, si es mejor un empedrado, si es mejor, de acuerdo a las características propias del lugar. Entonces, lo que hemos entregado nosotros en esta primera parte es esta fase de caracterización con una propuesta ya concreta para poder llevar a cabo el ordenamiento. El ordenamiento es un proceso mucho más largo, yo creo que la parte técnica quedó concluida, falta aún eh, la parte de validación con la comunidad, hacer los ajustes que sean necesarios, porque delimita... El ordenamiento permite establecer los límites del municipio, los límites de las comunidades y poder eh, acotar también aquellas zonas que se consideren como de reserva. Eh, hace también, eh, clarifica muy bien cuál es el uso y cuál es la, la vocación de la región, del municipio, en cuanto a eh, agricultura, usos para. Eh, eh, sembradíos de riego, etcétera. Entonces creo que en este sentido entregamos ya la primera parte concluida de lo que es el esbozo del ordenamiento, sigue la, la parte de validación y después viene una parte muy importante que, que lleva el marco legal que tiene que ver con eh, presentarse ya la propuesta a las instancias legislativas del Estado para que se procese y se vaya convirtiendo pues en ley y se vaya enmarcando pues, ¿no?, Aquí nos da pie a un, un tema también sumamente interesante, que es otro programa de servicio social que se llama eh, Programa de Servicio Social UNAMPERAG, adopta un amigo. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué significa en primera instancia? PERAG, por uh -huh. ejemplo, que ha cambiado la vida de más de uno, ¿no, Claudia? Así es. Es un programa de servicio social de tutoría. Donde la filosofía eh, del programa es que jóvenes universitarios, mediante la prestación de su servicio social, se conviertan en tutores de niños de entre 8 y 12 años de edad. Uh -huh. Peraj inicia en el año 2003, como lo estamos viendo en, en la pantalla con eh, un programa piloto donde participan 11 niños y 11 tutores, lo que nos permitió validar esta experiencia en el año siguiente con la participación de 50 niños. Posteriormente, en el año 2005, están participando 100 niños y 100 tutores. Estamos por iniciar ya el cuarto ciclo de PERAJ y eh, vamos a atender a un mismo número de niños, 100, 100 tutores con 100 niños. Durante el periodo pasado, el, el programa se adoptó también en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y para este periodo vamos a arrancar eh, de manera simultánea en el campus, en Ciudad Universitaria, en Iztacala y ahora en Acatlán. Y cuando yo les refería que esto ha logrado cambiar la, visa, la vida de más de uno, eh, que aquí aparece en pantalla lo que nos decía la, la licenciada Navarrete, que ha implicado, ahora está replicándose en Acatlán, en Iztacala y ha aumentado la matrícula. Se, ¿no? se replicó en Iztacala el periodo pasado. Uh -huh. Para este vamos a, a iniciar eh, en el mes de octubre, iniciamos con, de manera conjunta, les decía, eh, las tres, los tres campos: Acatlán, Iztacala y eh, sí. en, en Ciudad Universitaria. Eh, lo que me decías es que era Peraj. El, el origen de, de este programa eh, es en israel y tenemos entendido que perag significa fruto flor eh, uh -huh. y entonces de ahí retoma retoma el nombre no bueno, les platicaba yo que ha cambiado la vida de más de uno, ha cambiado la vida de padres, hijos, maestros, compañeros y los mismos tutores. Y qué mejor que ellos nos platiquen de viva voz qué han sentido, qué ha implicado para ellos participar en este programa tutorial, que es sumamente interesante. Que participa un joven, un estudiante universitario que está haciendo su servicio social con un niño, con un niño que tiene problemas, ya sea eh, de índole académico, de índole familiar, y de esta manera, conjuntamente, los dos aprenden uno del otro. Uno aprende a respetar al otro y el otro igual, a respetar, aprender incluso, amplía sus horizontes. Así que los, los pido que me acompañen a ver este testimonio, es sumamente interesante. Convivencia que tuvimos con los niños y aprendimos varias cosas como la comunicación, trabajo en equipo. En lo profesional, bueno, mi carrera está muy enfocada a lo que es el programa y me ayudó mucho al trabajo con niños en, la, en tutorías, principalmente lo que es tutorías. Bueno, hice muchos amigos, me ayudaron mucho en la escuela y. Uh, bueno, fue un ambiente al que no estaba acostumbrada, así como, no sé, mucha cooperación, mucha el compartir cosas con, con personas. Mi tutora es alguien especial. Es, es más que una tutora, es como mi maestra de la vida. Me enseñó a no decir mentiras y a participar y no quedarme callada. <music> Pues para mí ya es el tercer año de participación en PERAG, comenzando desde el programa piloto. Entonces, el ver cómo ha crecido el programa, el ver cómo cambian los niños cada generación, los tutores, cómo se van anexando más carreras, más escuelas, es impresionante. Es un, un proyecto que yo creo que sí se va a lograr a nivel nacional. Y en este año específicamente fue todo un reto tener a 50 niños. Bueno, fueron 100 en total, pero tener bajo nuestro control a 50 niños fue un reto muy difícil que creo que logramos cumplir gracias al trabajo en equipo, con los tutores, con los niños, y que definitivamente es un periodo que nunca voy a olvidar. Yo considero que sí, en gran medida lo hizo ya que al niño se le estuvo apoyando en lo que es la reafirmación de contenidos que él veía en la escuela, principalmente en lo que a matemáticas se refiere, y además se le hizo eh, útil a él porque se utilizó la computadora, en específico se le ayudó a emplear Internet para la búsqueda de temas y apoyo a tareas. Mm -hmm. Sí, en la mayoría de los niños se notó su responsabilidad, su desempeño. Algunos alumnos elevaron considerable, considerablemente sus eh, calificaciones. Algunos por ahí se nos fueron quedando, pero sí, en general sí sí logramos el objetivo. Participaciones de ustedes, les recuerdo, aún nos queda una guía de carreras UNAM 2005-2006 y cuatro manuales del taller eligiendo la mejor opción para mi servicio social. Únicamente tienen que llamarnos a los teléfonos que en un momento más aparecerán en pantalla y comentarnos qué piensa del servicio social. Tal como lo hizo Ana Flores, ella felicita el programa y comenta que ha participado en los programas de servicio social y asegura que al realizarlo en programas multidisciplinarios, Aprenden mucho más los jóvenes. Muchísimas gracias por la llamada. También eh, llamó aquí la señorita Castañeda, tiene su nombre sumamente complejo. Dice que le parece muy bueno que personas ajenas a la UNAM puedan hacer su servicio social. Nos llamó Víctor Cruz, eh, se ganó una guía, igual que Rosan, Rosa Guadalupe Ortega también se ganó un manual. Los invito a que nos llamen otra vez para que puedan comentar un poco más acerca del servicio social, qué piensan, cuáles son, creen que ustedes sean los alcances que tiene este programa, que además de ser sumamente interesante, realmente está provocando cambios. Y los cambios se ven cuando este niño nos decía: eh, Mi tutora fue mi maestra de vida, me enseñado a decir mentiras. Imagínense lo que implica que un niño diga eso de un adulto que un niño platique eso de su sí, sí. tutor y el, te, el testimonio estuvo dividido en los niños, en los tutores, en los coordinadores de tutores, en padres de familia y en los propios sí, maestros, ¿no? Eso es sumamente eh, recapitularlo. ¿Por qué? Porque bueno, estamos viendo que la atención de un niño cambia la vida de más de uno, ¿no? ¿Qué nos puede platicar al respecto Ana de Gortari? Sí, gracias. Bueno. Realmente para nos, nosotros es eh, justamente lo que ya comentábamos nuestro otro modelo en la UNAM. El ya platicamos del rural, este es eh, la parte urbana, ¿no? Que se, se desarrolla como ya lo comentó la licenciada Navarrete en Ciudad Universitaria, luego en Iztacala y ahora recientemente en Acatlán, este al de, de forma simultánea. Bueno, lo más importante yo creo es que eh, justamente el programa tiene mucho sentido porque todos los actores este, forman parte de él, ¿no? desde los niños que son nuestros actores fundamentales, seguidos por nuestros jóvenes eh, estudiantes ¿no? eh, que fungen com, como tutores, luego los padres de familia, los profesores, directores de las escuelas y bueno, el, el pequeñito equipo que tenemos en DeGoce para llevar a cabo todas estas actividades. Nuestros niños son realmente una esponja, ellos están este, abiertos a saber todo lo que se les pueda platicar, lo, lo, que, lo que todos eh, este, escuchen de los otros niños, de todos los tutores, pero también al mismo tiempo nuestros jóvenes eh, 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 estudiantes aprenden a responsabilizarse de un niño más chico que ellos de un niño que está abierto a todo lo que él les dice y si cometen algún error o alguna e equivocación es muy peligroso, es decir, si sí necesitamos que estos jóvenes estén muy este sean muy creativos, estén siempre muy eh, animosos al, al estar con estos niños para que no le transmitan más que alegría, más que ganas de vivir, más que ganas de, de hacer cosas, de, de, de aprender todo lo que le da la, la universidad y a ambos, tanto a los tutores como a los niños, realmente les planteamos un programa enmarcado en diferentes temáticas mes a mes. Por ejemplo, en octubre, hace un año se arrancó con lo que es la, la protección civil y también antes vimos lo que son las tradiciones eh, y cultura en nuestro país. Se armó una ofrenda en, en la que se participa en CEU en las islas. Y después, bueno, eh, fuimos a los bomberos, al CENAPRED, después... Otra, otra parte es ir a todos los deportes que tiene la, la universidad. Tam, tam, también se va a la parte de ciencias, al Museo Universum, se va a un partido de Pumas, vienen gentes de fuera. A, a platicarnos diferentes ámbitos, viene, por ejemplo, del IFE a simularnos una votación por los, los derechos de los niños. Es decir, enriquecemos todo esto, aparte del trabajo en el aula y de fortalecimiento a las tareas, con una donación que se nos hizo del programa eh, eh, Enciclomedia. Esto nos permite que los, los niños eh, eh, aprendan más, sepan que tienen en la, la universidad una... una una posibilidad más de vida, es decir, que en vez de pensar en ser bomberos o en ser este, secretarias, que no tiene nada de malo, al contrario, se amplíen su expectativa más allá, que ellos pueden llegar a ser estudiantes universitarios con el apoyo de sus padres y con su, eh, su, su capacidad, su esfuerzo, ¿no? Entonces esto para nosotros es fundamental y nuestros estudiantes que a veces no les da tiempo de conocer todo lo que da para ellos la universidad, ¿no? No uh -huh. sé, Claudia, también... Algunos otros comentarios. Sí, desde luego, el programa tiene eh, dos objetivos eh, primordiales. Uno es la atención de, de, que le demos a estos niños que están en un proceso. Los niños que pueden participar en el programa cumplen algunas características. Normalmente son niños que eh, eh, muestran cierto abandono porque los papás trabajan, uh -huh. porque quedan al cuidado de algún familiar, de la abuelita, que no acompaña el proceso de hacer la tarea, de, de aclarar dudas que se van presentando durante la tarde, pues, ¿no? Que es el niño, que es cuando está en casa o en la calle, ¿no? Entonces, el programa atiende a estos niños, va dirigido a atender esta problemática de los niños en aquellas escuelas que son cercanas a los campus universitarios. Eso es muy importante, eh, por la cercanía y por la facilidad que tienen para que ellos asistan a la universidad, a los diferentes campus, a poder participar en el programa. Y el otro objetivo fundamental son los estudiantes. Finalmente, la responsabilidad recae en todos ellos, en el contenido, en la calidad y en la calidez que le demos al programa. Es responsabilidad total de los tutores. ¿no? Entonces, se cumple con estos dos objetivos. Y ahorita ya le damos paso a nuestro siguiente tema, que es sumamente interesante, es el taller eligiendo la mejor opción para mi servicio social y por qué se los digo que es muy interesante, porque bueno, se ve el servicio social no como un trámite, sino como una oportunidad de desarrollo, como una oportunidad de aplicar mis conocimientos de profesionalizar lo que aprendí durante la universidad y es sumamente interesante que los jóvenes hagan esta elección pensando qué van a querer después al momento de terminar su servicio social, dónde se van a insertar laboralmente, qué deben de tomar en cuenta y precisamente la licenciada Claudia Navarrete nos va a platicar en qué consiste este, este taller, cuál es la función que tiene y bueno, dónde se está impartiendo. Claro, eh, es una estrategia más de acompañar al, al universitario en, en el proceso de realizar su servicio social. Es un taller que dura cuatro horas, uh -huh. que tiene tres eh, momentos muy especiales eh, en, en, en el desarrollo. Tiene que ver con, a partir de la experiencia, de su propia experiencia, identificar cuáles son sus habilidades y competencias y hacia dónde quiere enfocar su ejercicio profesional. Y que el servicio social sea esta posibilidad inicial donde pueda validar y este, pues reforzar esta idea hacia su futuro laboral. Así es. Y precisamente les estamos regalando manuales de este taller que les va a ayudar a identificar sus competencias, sus conocimientos, sus experiencias y aplicarlas en el mundo laboral. Todavía tenemos cuatro de estos manuales, eligiendo la mejor opción para mi servicio social. Lo único que tienen que hacer es llamarnos a los teléfonos que ap aparecerán en un momento más en nuestra pantalla y comentarnos qué piensa del servicio social universitario. Y al principio de nuestra emisión estábamos hablando que en 1936 se inició el servicio social tal como una brigada de atención a las zonas más empobrecidas del país, gracias al doctor eh, Gustavo Prada. Y precisamente en 2006 estamos cumpliendo 70 años y la universidad lo va a celebrar en grande. Y quisiéramos saber en qué van a consistir estos festejos, cómo se van a organizar. Ingeniera Ana de Gortari. Claro que sí, bueno, con la finalidad de conmemorar estos 70 años, de reconocer los logros alcanzados, de consolidar el servicio social y de multiplicar los, los eh, proyectos que, que han sido más exitosos, eh, se, se tienen. Eh, eh, preparados ya para el 6, 7 y 8 de, de septiembre, es decir, esta semana, miércoles, jueves y viernes, un coloquio que, que se llama Responsabilidad, com, com, Compromiso y Responsabilidad Social, en el cual se presentarán mesas de trabajo, mesas redondas de trabajo y un sinfín, alrededor de 100 ponencias, que a través de una convocatoria, eh, diversos académicos y estudiantes, no solo de la UNAM, sino de otras in, in, instituciones, Públicas, eh, educativas, del gobierno, etcétera, no, nos hicieron llegar para presentar mm. en varios temas sobre este asunto. Por ejemplo, hay, hay una mesa que se llama eh, Vinculación un, un, Universidad-Sociedad, hay otra mesa que se llama eh, El Servicio Social pre, 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 presente, presente y Futuro, futuro del el Servicio Social de Medicina, medicina. Sí. etcétera. Bueno, también eh, se tiene pensado una feria universitaria donde. En más de 100 stands sí. se presentarán di diversas iniciativas, eh, proyectos, programas, etcétera, para que nuestros jóvenes asistan y puedan eh, ver información que les permita tomar la mejor decisión para dónde hacer su servicio social. Ahí está el plano, en donde es, esa es una vista de una feria de las de las varias que se hacen en De donde nuestros jóvenes pues pueden ir a pedir información y a ver lo que han hecho otros jóvenes o lo que ellos pueden realizar y finalmente se hace un, una, una ceremonia, ceremonia no se va a llevar a cabo eh, como cada año la ceremonia de premiación eh, donde se otorga el premio doctor gustavo vasprada uh -huh. donde se reconoce a los estudiantes universitarios que se destacan en la prestación de su servicio social de cada una de las carreras que se imparten en el amuam va a ser el día eh, 6 de septiembre en la Facultad de Medicina, como parte de, estas, de estos eventos conmemorativos y en el marco del coloquio Compromiso y Responsabilidad Social. Yo, eh, bueno, los invitaría a que participen. Es entonces el 6, el 7 y el 8 de septiembre en dos sedes. Iniciamos en la sede del auditorio doctor Raúl, Fur Raúl Furnier Villada de la Facultad de Medicina. Y posteriormente, eso es el día 6, todo el día 6 estaremos ahí con el coloquio y la ceremonia del premio Doctor Gustavo Vaz. Que precisamente está apareciendo en pantalla, la premiación es. de excelencia a, las, a, las, a los jóvenes que tuvieron el, la mejor, el mejor servicio social de la carrera. De ¿no? la carrera ¿En eso de cada una de las carreras. Así okay. es. Y posteriormente, el día 7 y 8 de septiembre, a partir de las 9 a las 5 y media de la tarde, se eh, inaugurará esta feria universitaria y continúa de forma paralela y simultánea el coloquio. En la sede de Avenida del Imán, en el estacionamiento para aspirantes. ¿Y los jóvenes cómo pueden ingresar a esto, tanto a la Feria de Servicio Social Universitario como al coloquio? ¿Qué tienen que hacer? Eh, está dirigida al público en general los universitarios eh, tienen esta posibilidad de poder ver eh, en persona a los programas que se van a ofertar ahí, que son más de, con cien, más de 100 stands, donde se van a promover eh, más de 115 instituciones, va a haber charlas donde se van a presentar programas ya específicos y pueden eh, ver toda esta información en la página que, que, está, que apareció en la pantalla, que es eh, www mx en un momento más tenemos nuestra mesografía como cada, cada sesión, como cada tele sesión que va a aparecer en pantalla para que ustedes vayan por un lápiz y papel y apunten los teléfonos, la página web donde van a poder encontrar más información sobre esta feria, coloquio y el premio nos habló María Cristina Cabrera ella se ganó un manual, les recuerdo que todavía tenemos tres manuales más de la mejor opción para mi servicio social que está apareciendo en la bibliografía en pantalla la página eh, de, de la, donde van a poder encontrar más información sobre la feria y el coloquio y el número de Telefónico. Dice Concepción Jiménez que ojalá fuera a nivel nacional el programa de Peraj, sería un excelente deseo. Y ya, bueno, sí. la universidad está haciendo un esfuerzo para extenderlo a, a, sus, a otras escuelas y campos, facultades, a otros es. campos, ¿no? Entonces, amigos, el tema del día de hoy se ha concluido. No me queda más que pedirle a nuestras invitadas de la edad que nos dé un, un breve mensaje para nuestro televidente, ingeniera Ana de Gortal. Claro que sí, bueno, pues eh, lo más, más importante es que participen. Que hagan un buen servicio social, el que mejor les acomode, les, 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 eh, les eh, guste, pero que participen, que lo hagan en sus eh, instituciones educativas, en su comunidad más cercana. Eh, ahora, eh, si no les da tiempo de inscribirse mediante la página al evento, pues que lleguen, ahí se pueden registrar, pueden entrar tanto al coloquio como a la feria, por allá los esperamos, muchas gracias. Del 6 al 8 de septiembre en Avenida de Leimán, sin número, en el estacionamiento para aspirantes. Para aspirantes. ¿no? Así es. Bueno, pues eh, reiterarles a los jóvenes que, que no dejen eh, pasar el tiempo, que, que de verdad eh, vean el servicio social como esta gran oportunidad que tienen desde diferentes aspectos para su formación académica, profesional y sobre todo como un proyecto de vida. Así es, el servicio social les puede cambiar la vida a ustedes y a las personas que les rodean. Eso me parece sumamente importante. Y bueno, le damos las gracias a nuestras invitadas del día de hoy, a la ingeniera Ana de Gortari Pedrosa, subdirectora de Servicio Social y Vinculación Laboral, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Y también a la licenciada Claudia Navarrete García, y es jefa del Departamento de Programas Multidisciplinarios. Muchas gracias. Gracias, es un placer. Y bueno, qué mejor. Gracias a usted por estar con nosotros de 9 a 10 de la mañana. El próximo lunes nos vemos aquí, tenemos una cita, no se le olvide, 9 a 10 de la mañana vamos a platicar sobre tips para la obtención de empleo. Sumamente interesante va a estar nuestro programa de la siguiente vez, igual que el día de hoy. Y todavía vamos a tener un momento más en nuestros números telefónicos que aparecerán en pantalla para atender sus comentarios, sus dudas, sus llamadas, cualquier cosa. Ya sabe, mi nombre es Catalina Nariz y lo voy a acompañar en estas últimas tres emisiones de la semana sesión Brújula en mano.